Who listening? Algunas cosas nunca cambian. Tampoco tú has cambiado. ¿Aún sigues casada? ¿Qué puedo decir? Me gusta estar casada. Y... así que estás trabajando en el bote. ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo te quedarás? Por ahora el tiempo que pueda sobrevivir. Después no lo sé. Después. Cuando el viento sople, supongo. Anda, ven. Vamos a mi casa. Ah, ¿rentaste una? Así que te quedarás. Pero no tengo mucho tiempo. Solo quería ver si Gulay estaba soñando o si realmente estabas aquí. Sanem, estás parada frente a mi casa. ¿Qué? Casa flotante. Vives en el bote que diseñaste. Y Gulay piensa que solo eres un marino. Había un problema con el motor. Lo arreglaba cuando Gulay pasó y dijo, ¿cómo estás? Le respondí y es todo. Levent, como siempre, no se preocupa por lo que piensen. Y ahí está la famosa mirada. Tómalo con calma. Eres una vieja amiga. Cierto. También tenías esa mirada a los 20. Así es. Y tú siempre esquivas mi mirada, como las demás mujeres. Ah, espera. ¿Y solías decir, si una mujer no voltea la mirada cuando la observo, será...? Será la indicada para mí. Había olvidado lo difícil que es sentarse junto a ti. Eres un hombre muy fastidioso, Levent. También te extrañaba mucho. Ya me tengo que ir. Te vas a perder el atardecer. Soy casada con dos hijas. No querrás saber de lo que me pierdo. ¿Tienes dos? Mi esposo tiene una hija de su primera esposa. La unión de dos personas dispuestas a cometer el mismo error. Eres un misógino. Eres un niño que no sabe lo que quiere. Sé muy bien que no quiero. Fue agradable verte. No te pierdas el atardecer la próxima vez. No estoy segura de volver a venir. Digo, la casa, las niñas. Atardecer, niña Sanem. El atardecer. Nos vemos.